Rojo entra a, al BCC, negro entra a negro entra a, a GND a, a negativo, ahí, vale, ahí están los dos. Tengo las dos, prendamos esto, está sin conectar todavía, 12 voltios. Digamos que sea color rojo, color rojo de nuestra fuente ATX, o sea que el color rojo indicaría que son 5 voltios. Están 5 voltios exactos. Listo, está conectado el Hantech, está bien conectado. Eh, miro el USB del computador si sí, hay veces que se me desconecta el USB de tanto movimiento que le estoy haciendo se me desconecta el USB entonces tengo que confirmar que el USB esté bien conectado y verificar la señal está moviéndose ¿sí? si la señal no se está moviendo hagámosle un pausa quitemos esta vaina hagámosle un pausa ahí está, si sí, ahí está, play está moviéndose, ahí está la señal canal 1 es rojo, canal 2 es amarillo y entonces primero conecto que. ¿okay? la tierra, un poquito de esto, más bajito, y vamos a ver, cómo nos va, como que se subió mucho, no, si ¿Sí la ven, que, que se sube, miren, cámara, web, y miren también, que se alcanza a subir mucho, por qué, porque está sobre 5 voltios, cierto, 5 voltios, y 5 voltios están, esto está por 5, sí? la sonda está por 100 o está por está por 1 la sonda está por 1, entonces hay que calibrar de aquí esta parte entonces en esta parte la vamos a dejar a cuánto, a un milisegundo no importa, el tiempo está constante canal 1 no está a un voltio va a ser a cuánto, dejémoslo como a 5 voltios está invertida, no va a estar invertida y a cuántos segundos bueno, listo, dejémelo de ahí a un milisegundo, sí esto está por uno, por uno. Ahí debería quedar por uno, 5 voltios. Yete un milisegundo. Miren lo que pasa cuando se desconecta la tierra. ¿Ven? Conectemos la tierra. Purifica la señal. La tierra purifica la señal. Ahora quitemos los 5 voltios. Si yo quisiera medir, digamos, que 12 voltios, ¿qué tengo que hacer? El botón de la sonda, tengo que moverlo. Tengo que mover el botón de la sonda y colocarlo en factor multiplicativo. ¿Cuánto? por 10. Estas ondas son de, de por 10, la sonda por 10 y de por 100. Tener dos ondas, una en Bogotá y otra en Armenia para que podamos hacer dos prácticas. Se me saltó, se me saltó la sonda, se me saltó el, la línea BCC, se me saltó el BCC. Yo lo conectamos otra vez y ahí está ya el BCC. Listo, ahí ya van 5 voltios. Voy a desconectar la fuente, la apago, la fuente ATX, la apagamos y ahora voy a variar la sonda, Entonces la sonda ya no la coloco. La sonda viene por aquí, vemos esta sonda por aquí, la otra sonda no ha caído, ¿no? Entonces está ya esta sonda que es la que se usa. Entonces, la sonda que se usa, déjenla aquí. quité esos enredos que van entorchando el cable de la sonda y la van partiendo de un momento a otro. Entonces viene este acá y este acá. ¿Cuánto vamos a medir? Vamos a medir ya no 5. Y vamos a aumentar la A. Está desconectada la sonda. A 12. O sea, amarillo. Digamos que sea el amarillo de nuestra fuente ATX. Ahí está en amarillo. Entonces, antes de hacer eso, tengo que garantizar que la sonda, cuando la veamos, ahí dice por 10. Entonces, la por 10. ¿Listo? 3, 2, 1. Ahí ya la coloqué por 10. Mirenla, ahí está. Por 10. ¿Vale? Sale por 10. Entonces, ahora sí ya, cuando prenda esta vaina y la alimente. 12 voltios por aquí y 12 voltios en el otro lado. ¿Dónde está el otro lado? El otro. La ventaja de esta fuente, por ejemplo, es que si ustedes están trabajando, están en el hacer y de un momento a otro sin culpa, sí hacemos un cortico, ahí acabé de hacer un corto, ¿vale? y son cortos si ¿sí lo están viendo, las uní, ¿vale? Sin culpa, están trabajando y sin culpa hacen el corto. Miren que la fuente se acaba, ella tiene un switcheo que desconecta la fuente cuando hay un corto. Y miren que esta hay una, si ven el botoncito que está en amarillo, si vemos este botoncito en amarillo, significa que entre en corto, se deja de entregar energía y eh, pues lo que hay que hacer es apagar y prender, ¿vale? Y ya vuelve nuevamente a entregar <coughs> 12 voltios, pero son 12 voltios exactos. Listo, ahí están 12 voltios. Bueno, entonces ya tengo 12 voltios. Eh, dejemos esto ahí desconectado un momentico. Ahora revisemos la sonda. La sonda ya está a por. La sonda ya está. No está por uno. Ahora sí está ahí por 10. Está por 10. No sé si noté bien. Calibración. La vamos a colocar. Voy a arrancar con 5 voltios. Voy a colocar el canal 1 en 5 voltios. Sin factor multiplicativo. O sea que serían como dos cuadritos. Tendría que ser dos cuadritos y arrancar la onda. Mostrándose. Entonces, tierra, tierra. Prendamos esta vaina. Está a 12 voltios. Entonces ya está conectándose la tierra y en este otro. En este otro elemento. Listo, ya está conectado. Resetemos. Y HANTEC. ¿Dónde está Hantec? Ya. Señor, esta sonda no Esa es la otra. La otra sonda que dije por aquí. Era el de el color rojo. Color rojo. ¿Vale? Estaba midiendo mal. Pero esta sonda ya está por 10. Si esta sonda ya está por 10, entonces ya puedo habilitarla. Rojo. ahora sí ya está rojo y la tierrita para que se limpie y purifique la señal. Ya está limpia y pura. ¿Qué más viene por aquí por 10? Si está por 10, si está por 1, por 10 si está por 1, la sonda está la sonda, acuérdense que la sonda la a por 10, ¿cierto? Y está por 1, ya un voltio no, digamos que a 5 voltios. Vale a 5 voltios, 5 voltios por 1, y son 12 voltios los que se está evidenciando ahí. Son 12 voltios, um, no sé, no sé haber invertido acá por uno, 5 voltios no serían dos cuadritos. Si lo colocamos acá por 10, por 10 y ya, cuánto día ya, dos, ya 5 voltios serían dos cuadritos, 1 y dos, son 10. Entonces, cada cuadrito son 5. Cada cuadrito son 5 voltios. 5 y 5 da 10. 11 y 12 voltios. 12 y algo más se está entregando en este momento esta vaina. 5, ahí van 5 voltios. Acá van 5 voltios. Acá van otros 5 voltios, son 10 voltios. 10 voltios. O sea que 5, si, si son 5 y cada uno, ¿cuántas rayas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Si sí, son 5 voltios cada cuadrado. Estos son 5 voltios. Acá son 5 voltios. Y cada rayita, y hay 5 rayas en todo ese cuadrado, hay una, dos, tres, cuatro y cinco. Y hay 5 rayitas, o sea que cada una va a valer un voltio, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10 voltios, 11 y 12 voltios, ahí hay 12 voltios y algo más o puede ser por calibración, mala calibración o instrumentación un osciloscopio, así sea un jante como el que tenemos acá así sea, así te va a dar mucha mayor precisión, instrumentación industrial te va a dar mucha más precisión que el, 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 el elemento que tenemos acá que es la fuente, entonces, si se está entregando 12 voltios y un poquito más, si yo empiezo a apagar las luces de la casa, a, a, a tratar de que todo el mundo elimine su utilización de energía y solo dejar la fuente prendida, se podría empezar a subir un poquito más el nivel, ¿Sí? entonces 12 y algo más, 12 y algo más, miren ahí está el 12 y un poquito más, ¿por qué?, entonces será un voltios, voltios, tres voltios, cuatro voltios, cinco voltios, seis voltios, siete voltios, ocho no, voltios, nueve voltios, diez voltios, once y doce voltios. Once y doce. Está como a la mitad de un voltio. Sería 12.5 voltios. ¿Sí? Si está calibrada las ondas, aunque las ondas no he hecho el video de calibración, esta sonda está sin calibrar. Me está marcando que son 12.5 voltios los que se están entregando reales de acuerdo a qué instrumento. De acuerdo a este instrumento, de acuerdo a este instrumento que se está señalando, a este jante que se está señalando, ¿vale? Ahora, de acuerdo a este instrumento, pero si yo comparo con lo que está dando este instrumento, de acuerdo a si está bien calibrado, mis ondas, me está diciendo que está entregando 12.5 voltios. Entonces, veamos que está marcando el multímetro, el osciloscopio. El osciloscopio está marcando esto. Está puesto a 20 voltios continuos en el tiempo, ¿vale? Las ondas. Entonces vamos a colocar las ondas, ¿vale? Entonces rojo viene acá y negro viene acá. 12.05, 12.06. Pone el osciloscopio que me estaba diciendo, 12.05 voltios. Si vuelvo acá, es que está marcando 5 y 5 a 10. 11 y 12, y la mitad de uno, la mitad de uno, si cada uno era un voltio, pues la mitad de uno son 500 milivoltios, son 0.5 voltios, ¿sí? Por eso es que decía esto. Entonces veamos acá, que esto es instrumentación. Entonces, ¿cuánto está marcando la fuente de voltaje? La fuente de voltaje te dice que son 12 voltios. El, el, el multímetro te dice que son 12.06, y el osciloscopio te dice que son 12.05. ¿A quién le creen? Los tres son ciertos. Los tres son ciertos. Fuente de voltaje no es una fuente de voltaje de mucha precisión. Esta fuente de voltaje valió 150 mil pesos. Ustedes pueden conseguir fuentes de voltaje de millones, de millones, de millones de pesos para que sean más precisas, ¿vale? El, el multímetro, ese valió 150 mil pesos. Para un multímetro, ¿sí? No es ni tan caro, pero tampoco tan barato. Entonces, el multímetro puede ser un poquito más preciso. Y el osciloscopio valió cuánto? 350 mil pesos. Es un osciloscopio para trabajar, para trabajar con ustedes. Entonces, pues, no es tan fino, puede trabajar remotamente, pero el osciloscopio yo creo que da la lectura más precisa que todos los otros tres elementos. Entonces, cada elemento es bueno partiendo de su uso, ¿sí? partiendo de su uso y pues de su plata. ¿Sí? Entonces, pues estamos diciendo, si sí, hay un promedio de 12 voltios con osciloscopio 12.05, con multímetro 12.06 y con fuente de voltaje 12 voltios. Pues está bien, dejémoslo en 12. Hagamos la prueba que usted decía, Juan José, pero yo no sé cómo hacer acá para meter y hacer la prueba en línea con todo. Entonces, venga, a ver cómo, cómo hacemos esta prueba. Las ondas del multímetro viene por aquí. Está, este es el ruido que está entrando del multímetro. O, o ¿Dónde la coloco? Esta es la fuente de voltaje. Esta es la sonda de la fuente de voltaje. Listo. Está la sonda. Entonces vamos a ver acá que estábamos colocando era a cuánto. Era la sonda, está por 10. Esto estaba a 5 voltios cada uno. 5 voltios y con una amplificación de 10 o por 1. No me acuerdo. Bueno, Dejémoslo por así ahora. Está la sonda probemos la sonda nuevamente con la fuente de voltaje a ver qué pasa solo la sonda y la fuente de voltaje y después le metemos el multímetro y después hacemos la, la variación que está diciendo acá eh, Juan José entonces coloquemos esta aquí y esta coloquemos acá ya ahí está ahí están entonces sigue marcando mire lo mismo sigue marcándonos 11 12 12.5 12.5 y, el oscil y este señor, el multímetro, creo que me alcanza a llegar a colocar. o oh, Bueno, entonces coloquémoslo por aquí. Desde aquí a ver, como es un tipo caimán, acá ya agarran más fácilmente. ¿Vale? Tipo caimán. Acá y acá. Entonces miren, está caimán. Caimancito cogió acá negativo, negativo que viene del multímetro, negativo que viene de la sonda, este ser positivo que viene de mi multímetro, ¿vale? dejémoslo como así, a ver si se anota bien, ¿vale? prendamos esta vaina. Ah, pero la sonda va a empezar a disminuir, ¿no? entonces el tiempo va a empezar a disminuir y la cámara me va a tapar. Entonces esto va a empezar a disminuir. dejémoslo donde, dejémoslo por aquí. Porque la, la onda va a empezar a disminuir. Listo, dejémoslo ahí. Y empezamos. Lo que usted decía, Juan José, que proponía bajar esta perilla. Sí, que colocara, a mover la perilla a la fuente. No la puedo aumentar, porque si la aumento. No, hasta podría ser, ¿cierto? Como está por 10. Por 10, tiene casi 50, 50 podría llegar a subir, cierto. Y esta fuente da cuánto máximo. La fuente, si notan aquí, te dice acá, te dice la característica máxima que te entrega. Voy, voy a desconectar un, momentáneamente la fuente, la, la desconecto de todas las medidas que estamos haciendo y voy a ver cuánto es máximo que me puede entregar la fuente. Dale. Máximo me puede entregar, ¿cuánto? Máximo me entrega 15, cierto. 15. Y la sonda está 10, 5 por 10 da 50. O sea que sí se podría tomar esta lectura con el máximo. Sí. Entonces, dejémosla, dejémosla en dónde? Desde 1 y vamos. Bueno, dejémosla. No, dejémosla. Desde 15 y la va bajando, ¿no? O bueno, desde de 15. La... O, o vámonos desde 1, ¿te parece? Ah, vale, vale. Desde 1 o. Oh, a ver, 0. Está todo en 0. Vale, está todo en 0. Entonces, está todo en 0. Ahora sí, conectémosla. Voy pues a Madrid. Ay, ay, ay. A ver ¿cómo, cómo conecto esta vuelta. Entonces conectemos esta vuelta por aquí y conectemos esta otra vuelta por aquí. Ahí ya empieza como la tierra a generar ruido en el osciloscopio y ya ahí están conectadas las dos. Vale, todo está a cero en este momento todo está a cero. Vale, empecemos a subir desde esta perilla que usted indica desde esta perilla. Como acá. ¿Listo? Las dos perillas están abajo. Entonces empieza. ¿Cuál es la que tiene más? Hay una que es fina, y otro, o sea, no, movimientos finos y otros movimientos bruscos. Empecemos con esta. Y estoy subiéndola de izquierda a derecha. No es con la de movimientos finos. movemos, es esta. Y ninguna de las dos subió. ¿Qué pasó? Listo. Hay 1.3, bajemos esto. Entonces empiezo con esta, con esta, me empiezo a mover. Esta. Esto. Ahí está subiendo. Entonces dejémoslo a un voltio exacto. Un voltio. Está a un voltio, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué aparece en el.? en el, en el ¿Cuánto esto a uno, eh? No, sino, ah, bueno. Entonces, el multímetro está marcando cuánto? me ayuda? Casi un voltio. Casi un voltio. 0.96 voltios. 0.97. Yo le creo al. Pues, o sea, no es que no le crea la fuente. Sí, la fuente es cierta. Sí, yo a la fuente le creo y pues, es una buena medida. ¿Quién va a ser más preciso? El multímetro, 0.97. Y cuando voy a mirar este señor. Me está marcando cuánto. Ya pasó el 1 voltio o no. Creo que el osciloscopio ya te dice ya pasó el 1 voltio. Mírelo. Ya pasó, ya pasó un voltio y está un poquito más. Si esto está a mitad está casi un tercio de uno, un, un voltio y algo más. Te está marcando un voltio y un voltio y como 1,1, 1,2, 1,3 voltios, ¿vale? Están viendo la, están apreciando la formación que está está, está chévere, está, 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 está entretenida, ¿vale? Bueno, subamos más, empecemos a subir más, ¿vale? Sigamos subiendo. Sigamos subiendo acá, a ver si la puedo tener desde aquí, donde se puede mejorar la iluminación que evita los brillos o apagar una luz. Dos voltios, ¿cierto? Dos voltios aparece supuestamente en la fuente. Acá hay dos voltios supuestamente. ¿Cuánto aparece acá? 1,97 en el multímetro. 1,97. Y acá te aparece cuánto? Casi ah, sí, 2. Venga, voy a tomar en referencia lo que está apareciendo en el osciloscopio. Y voy a tratar de dejarlo en dos exactos. ¿Qué opinan ahí? Ven que la, esta sonda no está bien peinada, la que está bien peinada es la sonda 2. Ven que aparece como que no está peinadita, esta sonda no está bien calibrada, por eso aparece que está despeinada. ¿Vale? Entonces, ahí ya están dos tomando en mención el osciloscopio. ¿Cuánto está marcando el multímetro? Bueno, se ve bien, 0,90. Cero, no el ser multímetro está en cero. ¿Saben por qué? Porque ah, se desconectó el multímetro. El multímetro lo desconecté. Se me desconectó el multímetro. A bien porque como está tan chiquita la pantalla. hijo de madre, ya acá que aquí hay. Ay, carajo. Eh, necesito un trípode para atrás. Este va a servir de trípode. Ya. ¿Listo? Entonces el gente que estaba acá abajo. El jante está ahí abajo, pero la señal ya no se ve. Mm, mm, mm lo colocamos aquí, el Hantech, que la verdad el Hantech pues, o sea, no, pues como se ve digitalmente, eso no se necesita, es verlo, acá dejemos, este sí se tiene que ver, el multímetro, multímetro, -hmm. Listo. ¿Se ve bien el multímetro o no? Ahí se ve bien el multímetro. Listo. Se ve bien el multímetro. La fuente de voltaje se ve bien también. Y el Hantec también se ve bien. Y hasta la pantalla se ve bien. Entonces, conectemos nuevamente esto que se desconectó del multímetro. Conectémoslo nuevamente. Ya, ya está conectado nuevamente. ¿Cuánto está marcando el multímetro? 18,3. No, 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 18 no, 1.8. 1.8. Ah, 8, sí, 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 sí. Sería 1.8 o 1.83. 1.83 voltios. Sí, si sí, estamos buscando precisiones, esto es como más para comunicaciones. Las comunicaciones sí exigen precisión. Entonces diría 1.83. por allá la fuente de voltaje, está marcando 1.9, 1.83 y esta vena te está marcando, ¿se acuerdan que yo lo cuadré fue con, con el osciloscopio? La fuente la marqué. Bien, ahora subamos. Entonces, tomando en cuenta el osciloscopio voy a seguir subiendo, ¿vale? Entonces voy a seguir subiendo a cuánto? Subamos a 3. Ahí está. A 3 voltios. Ahí hay 3 voltios, ¿vale? Hay 3 voltios marcados en dónde? En el osciloscopio. Ahora, hay 2,87 marcados en el multímetro y hay 2,9 marcados en dónde? La fuente de voltaje. Seguimos subiendo. Vamos más. Tomando en cuenta la medida del osciloscopio. 3, vamos a 4, 4, 4. Listo, ahí está 4. Pero de acuerdo a esta vaina, y ese no, quiero decir cuatro de acuerdo a este. Entonces, venga a ver, ahí hay cuánto, ahí hay cinco, ahí, 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 creo como cuatro, ¿sí? Sino que está mal, hay una cresta en esa onda y no me gusta la cresta, nos daña medidas, el multímetro se apagó. ¿Listo? Entonces, por las crestas, ahí hay cuatro, pero esas crestas están feas. ¿Sí? Eh, cuatro de acuerdo al osciloscopio, 3,82 de acuerdo a quién? Al multímetro. Y de acuerdo a la fuente de voltaje, 3,8. ¿Vale? ¿Seguimos subiendo? Pero ya con gana. Vámonos a cuánto, a 10. Yo escuché por ahí, ahí dice Carlos, 10 metales. Bueno. 9 acá hay 9, o sea que esto sería 10. Ahí hay 10, ¿vale? 10, 9,75 y 9,7. Bueno, y súbale todo. Entonces, subámosle todo. Llegó a 11 máximo y acá. Subámosle todo. A, ¿Cuánto está llegando? 15. Está llegando a 15 de acuerdo a la fuente de voltaje. De acuerdo al multímetro, está llegando a 15.05. Y de acuerdo al osciloscopio, está llegando a cuánto? A 15, 15, 15 y algo más, como 15, algo, ¿sí si o no? Toca hacer con lupa de Windows. Con lupa de Windows. Está, está preciso. Es que la cresta daña. ¿Ven que la cresta, cuando no se calibra bien, nos daña esta vaina, las medidas? Ustedes quieren precisión, esa cresta no nos deja ver bien. ¿Qué opinan de la práctica? ¿Fue enriquecedora? Yo creo que sí, de mucho. ¿Vale? 1 y 25 sin descanso. Vamos a hacer la última práctica. No voy a demorar mucho. No voy a demorar. ¿Qué pasó, Juan José? Sí, sí, chao. Dale, sí, entiendo, Juan José. Lo único que voy a hacer es cambiar las ondas. Voy a cambiar a la sonda que sí estaba bien, la que estaba bien calibrada. ¿Vale? Esto no hay video y esto no lo grabé. Esto no lo grabó. Me toca hacer el video de esto. Sí, ¿verdad? sí, señor. Vale, entonces yo le grabo el video con mucho gusto. Si no me pega, claro que sí. Vale, chao. Pues Pero si ahí está grabando, si está grabando, sí. Ay, Diana, gracias. Excelente. Bueno, yo no, yo no, bueno, entonces después lo editamos. Yo pensé que no le estaba grabando y que me iba a tocar hacer otra vez. Ah, mejor, mejor, listo. Mejor para la gente que entra después. Entonces voy a cambiar sondas. Listo, vamos a cambiar sondas. Entonces la fuente de voltaje está apagada. Vamos a cambiar sondas, esta vaina, esto era la sonda que está descalibrada, que no se ha calibrado, te aposta para que se vea eso, en la medición, quitemos la sonda, ese osciloscopio ahí me está dando miedo que esa vaina se me vaya a caer, y ahí sí caería el vacío, tomamosle la pierna por si sí acaso, por si sí se cae esa vaina, y la que está calibrada, ¿cuál era? ¿la roja o la amarilla? ¿qué me ayuda? ¿era la roja o la amarilla? Se me olvidó, ¿cuál estaba calibrada? ¿era la roja o la amarilla? ¿Cuál era la calibrada? Canal 2. ¿Canal 2 era cuál? Amarillo. ¿No se acuerdan? Canal 2 era amarillo. O sea que canal amarillo es este. Se este va a ser canal... ¿Era canal amarillo? Sí era canal amarillo el que está. Canal amarillo ya lo puse. Canal amarillo ya lo puse aquí en... Canal amarillo ya lo puse al... Desconectemos todo. Entonces, esto que tengo aquí, esto es fuente de voltaje. Fuente de voltaje se conecta. Fuente de voltaje está conectada al osciloscopio. Esto que tengo aquí es fuente de voltaje ground. Entonces se conecta ground al osciloscopio. ¿Listo? Ahora multímetro. Entonces multímetro viene con este caimán. Viene aquí y la conectamos por acá. ¿Vale? Miren, no se está entregando nada. Esto está en ceros y está en ceros. ¿Ya? Entonces las, las, todo esto lo podemos colocar por acá. Está en ceros, está en ceros, y si la prendo, falta una cagada. La cagada que falta es que esta de vaina ah, ya está en por 10, las sonda ya están por 10, ¿listo? Esa cagadita le iba a hacer y no me iba a acordar. Entonces ya tengo por 10, onda por 10 amarilla, que la calibrada, sonda amarilla está puesta a la fuente de voltaje, esta es fuente de voltaje calibrada a por 10, la sonda está es calibrada, fuente de voltaje, esto es multímetro. Y acá tengo ground, ground que viene de la fuente de voltaje, esto es fuente de voltaje, esto es multímetro y esto es ground que viene del osciloscopio. Entonces ya pueden los calecitos, váyanse para allá y los otros cables para acá, no me interesa ya tantos cables, pero que los cables no se toquen porque si no la vamos cagando. Entonces acá está ground y acá está todo lo que se, los que se conectan, ¿vale? Pero hay alguien que se desconectó, pues se desconectó el multímetro. Está conectado todo esto aquí. Nótese bien. Esta parte, esta parte que tenemos aquí, es SC es eh, conexión, la sonda del multímetro y la sonda del osciloscopio. Y esta partecita que está por aquí sin tapada. Déjenme por acá. Dejémosla por aquí. Quieta, 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 no se mueva. Quieta, carajo. Entonces, esto es ground. Que viene del osciloscopio, ground que viene del multímetro y ground que viene de acá. O sea que prenda, prenda todo. El osciloscopio está haciendo caso, no se cae desde allá arriba y prenda. Ya, 15 voltios. Ah, pero apague. Pero me falta acá esta vaina. Entonces, ¿a cuánto está? Estamos habilitando es quién? No el canal 1, es el canal 2, ¿cierto? O sea, el canal 2. ¿Y por qué no se habilita el canal 2? Se habilite. Si está puesto el canal 2 o no. ¿Por qué no? Habilite Canal 2. Canal 1. Quite, deshabilite canal 1 y habilite canal 2. Apaguemos. Reiniciemos nuevamente. Hantech. Y. Entonces muestremos nuevamente esta vaina. Canal 1 no lo quiero. Quiero es canal 2. ¿Por qué canal 2 no está habilitado? ¿Qué pasa? Prendamos esta vaina y echémosle fuego a esto. Echémosle fuego a esta vaina, eh, lo importante es la sonda, que la sonda si sí esté por 10, si está por 10 efectivamente, entonces la sonda está por 10, la sonda queda por aquí, o esta es esa sonda, hágase la sonda, dijeron, hágase la sonda, la sonda está por aquí, acá está la parte de ground y échele fuego. Y, 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 diría yo, y qué pasó, qué pasó, bueno, los telescopios se nos... Está mostrando que está mostrando que aquí al frente, listo, que tenemos ¿cuánto? uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los que se dicen. El... Cuéntame, Brian. Eh, se dijo que me iba a dejar salir más temprano para, para contarme con Jabus en el centro. Ve, Brian, vale. Listo, Brian. Vale. ¿Lo ves? Un voltio. retomó grabación. Uno, dos, tres, retomando grabación ya tenemos conectado Hantek tenemos conectado el osciloscopio Hantek tenemos conectado la fuente de voltaje PACU eh, BK1502 desde DD y tenemos conectado un multímetro UnitPET UT50C junto a un computador marca Lenovo Gaming eh, Lenovo Gaming AMD GeForce Lenovo un Lenovo con AMD Radeon 7 graphics en este momento, pues se puede observar desde el osciloscopio que está marcando cada línea es un voltio, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, casi 8 voltios nos está marcando, ¿cierto? Porque esto no está al por 10, coloquémoslo a ver por 10, a ver qué pasa. Por 10. ¿Cuánto sería? ¿5? No, acá, acá ya. Ah, es que la sonda está por 10. Si mal no se acuerda, la sonda está por 10. ¿Sí? La sonda la tenemos a por 10. Sonda está por 10. Si lo coloco nuevamente a un voltio, ¿cuánto nos va a marcar? ¿Se va mucho para arriba? No, coloquemos la sonda nuevamente por 1. Y aquí, ¿cuántos voltios? Un voltio cada, cada rayita. Un voltio cada rayita. Está por uno. Está calibrado, desde, está calibrado desde el panel del osciloscopio en el computador a un voltio, pero la sonda está a por 10. ¿Eso qué significa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ahí hay 7. Y 7 serían, ¿cuánto? Casi 14, casi 15. ¿Sí? Casi 15. Acá pasó algo, la descalibré. 5 voltios, no, a un, a un voltio quiero cada uno. Si lo tengo a un voltio, si lo tengo a 5 voltios, se me baja. Coloquémoslo a 1. A y coloquémosle que también acá sea por 10. Si lo coloco por 10, por 10 y cada uno por 1, se me sube mucho. Se sube para arriba. toca hacerle un zoom menos. 2 por 5 por 5 voltios. Listo, ahí yo creo que ya está 10. Entonces está 5 voltios, 5, 10 y 15 voltios ahí, ahí. 5, 10, 15 voltios, donde está tomándose el factor de multiplicación del software por 10 y donde está también tomándose el factor de multiplicación de la sonda por 10. ¿Sí? Nos está dando ya 5 y 5 son 10 y 5 15. Ahí están realmente 15 voltios. Está 15 voltios aquí, casi 15, hay que peinar más esa onda. 15 voltios en el osciloscopio y 15 en el multímetro y 15 voltios en la fuente de voltaje. Pues si quieren, acá la podemos bajar, subir un poquito. Bajándola, subiéndola desde aquí, bajémosla toda, se baja a ceros, la pueden ir subiendo y la podemos subir toda y sumémosle toda ahí, ya subió todo lo máximo que da nuestra fuente de voltaje. Con esto acaba la práctica ya de osciloscopio con una sonda, aunque esta sonda también está como despeinada. Yo pensé que iba a estar más peinadita y no, está también despeinada, no sé, puede estar entrando ruido de algún lado. De, ahí toca revisar, son las tierras porque está entrando ese ruido. y que peinarla para que nos quede bien peinadita. Hemos acabado la práctica de osciloscopio, pues inicial, con eh, voltajes ya variables que nos los está proporcionando. La fuente de voltaje tomando medida en multímetro y tomando medida en el osciloscopio.